aquí en lo que es Perreo Manía Podcast por Indio Pancho PR en YouTube. Estamos hoy en una edición especial con un gran amigo, un gran hermano, Obi de Barber, aquí de Hartford, Connecticut. Y estamos, mira, en el State of Connecticut. Esa es la prisión de Connecticut, donde empieza todo, donde empieza la historia de este gran ser humano que tengo aquí al lado. Dímelo, brother, bienvenido. Dímelo, Obi, ¿cómo estás? Bendiciones y gracias por sacarle tu tiempo para dedicarnos este ratito. Igual, igual. Conocer más de ti. ¿Cómo empieza tu historia desde aquí para afuera? De aquí para afuera, empieza así mismo, mira. Nada más estar aquí, de verdad, estar aquí presente, de verdad, es como que, wow, estar aquí en este lado es algo, nunca había, desde que había salido, no había venido para acá. Como duro, ¿verdad? Volver al lugar donde uno sale. Sí, yo no había venido para acá desde que había salido porque yo no miré para atrás. Yo salí de aquí y fui mirando para el frente. Sí. Y gracias a Dios, pues me han salido las cosas bien porque salí con un plan. ¿Me entiendes? La cuestión es tener un plan. El que no tiene un plan, pues está planeando solamente para no hacer nada. Y que saliste enfocado, ya tenía una visión desde aquí adentro, ya estaba planeando lo que iba a hacer para cuando saliera, no volver a recaer y volver para atrás, que los guardias volvieran de nuevo a joder y decirte, papi, te dije que volvía para atrás en un mes. Una de las cosas que a mí me impactó bien salvaje aquí adentro es que la administración te deja saber que 8 de cada 10 van a virar para atrás. So, como cada rato te lo están diciendo, pero te lo dicen como burlándose. Pues yo decía en mi mente, tú sabes que yo no puedo ser uno de esos 8, so yo tengo que hacer algo diferente. No va a caer en esa estadística, porque es que eso es lo que ellos tratan siempre de irte metiendo en la mente para cuando tú salgas ya estás programado de que vas a virar para atrás, exacto, ¿entiendes? Entonces exacto. Sale a delinquir, a fallar de nuevo, recaer en la tontería para después terminar. Ese es uno de los trucos más viejos. Así, o sea, si es que es débil de mente que hay. Sí. So, pues así fue, pues de ahí para adelante, pues lo que he hecho es enfocarme en mí. Duro, ¿y cuál fue ese plan que ya tú tenías en mente que te ayudó a rehabilitarte y salir con la mentalidad clara de echar para adelante? Sinceramente, el plan era solamente no recaer, no virar para atrás. ¿Ok? So, ese era el único plan. Entonces, uno dice, eso es muy sencillo, se oye muy loco. Fácil. Muy fácil, pero para no virar para atrás, yo tuve que tomar mucho sacrificio, no ir para aquí, no ir para allá, no llamar aquí, no llamar allá, decir no voy para allá. Sabes que tú vas eliminando tantas y tantas cosas que te gustan, cuando vienes a ver, casi no haces nada. Lo que estás haciendo es lo opuesto de lo que siempre has hecho. Sí, porque tienes que abstenerte a hacer muchas cosas que antes hacías para buscarte el peso, pues como decimos en la calle, para juzgar y llevar el pan a la casa y pues. Ya para no volver a recaer, hay que cambiar todos esos hábitos y llevar otra vida. Y para ponerlo un poquito más claro, mira, yo entendí mis limitaciones. No, ¿sabes? Porque no es la primera vez que yo hice tiempo. Ya todavía he hecho tiempo. Ya había hecho tiempo, pero yo salía como un cohete a querer comerme el mundo. Entonces, enfocado en lo que puedo hacer. ¿Me entiendes? Pero cuando yo me di cuenta de las cosas que no puedo hacer y entendí mis limitaciones, entonces ahí tengo tiempo para enfocarme en lo que sí puedo hacer. Exacto, a lo que de verdad le puedes sacar provecho y a lo que de verdad has visto que te ha ayudado a evolucionar en tu vida. Antes yo no entendía mis limitaciones. So, hacía las cosas al garete y los resultados son al garete. Y es así porque uno anda por la calle con una cabra loca sin pensar, brincando y saltando y no le hace caso a nadie, ni a los papás, ni a nadie. Exacto, eso fue entendiendo, empezando a entenderme yo mismo. Yo mismo, porque acuérdate, verá, parte del proceso y el crecimiento de uno también. Exacto, y gracias a Dios que tuve la oportunidad como adulto de llegar a donde estoy, ¿tú me entiendes? Y tener la edad también que tiene, que no muchos tienen ese privilegio de llegar a la edad como está también hoy en día, ¿me entiendes? No, hoy en día no se puede, hoy en día. Y yo iba en ese camino, yo iba en el camino incorrecto, en el camino donde no iba a llegar aquí a esta edad, no iba a llegar a poder disfrutar de una familia, no iba a poder disfrutar de las cosas, de los éxitos que uno puede tener en la vida. ¿Por qué? Pero así son, ¿sabes? Yo, mi actitud no es de víctima tampoco, mi actitud tampoco es de que, wow, yo hice tiempo, mira, no, yo hice tiempo porque me la busqué. Exacto, que conociste tu error y te voy a pagar lo que hice y vamos. Exacto, yo me la busqué, ¿eso me entiendes? Quizá por eso también es que estoy como estoy, porque yo me la busqué, yo fui a hacer el tiempo que me busqué. Yo no fui para allá adentro a decir, ah, Dios mío, me metieron preso. Soy inocente, que no fui yo.
yo me la busqué. Que fuiste tú, exacto. O sea, al buscármela tengo que lidiar con eso y brigar con la causa. Y porque es que así, ya cuando tú entras claro de la mente de que tú sabes que tú hiciste lo que hiciste y vas a pagar por lo que hiciste, uno entra con ese victimismo de que no fui yo soy inocente, eso me la chocaron a mí, ¿no? No. Yo entré, hice lo mío, dale, vámonos que me fui, no vuelvo para acá. Tú sabes el tiempo que la gente pierde. Demasiado. Pensando y gastando ahí, pensando, no fui yo, que si pobre yo. Y hombre, llorando, no. Y lamentándose. Hombre, no, si tú estás en la calle, hermano, porque aquí no estamos para estar diciendo lo que tú puedes hacer o no puedes hacer. Exacto. Si tú estás en la calle, si tú te estás comportando de la manera que la sociedad no quiere, pues, mi hermano, cuando te cojan, te pillen, no llores, tienes que ir a hacer la causa, tú me tienes que ir a hacerlo. Y se oye medio brusco y medio calle, pero es la verdad. Entonces, no podemos tapar eso con un dedo tampoco. ¿Para qué yo voy a estar en la calle comportándome bien loco? Entonces me busco un pinche para después estar llorando. Diciéndome que no fui yo. ¿Entiendes? Pues, esas cositas fueron las que me han ayudado. Porque entonces yo veo las cosas como son. Ahí entendí que el problema soy yo. Exacto. No como, no el ambiente, ni nada, ni no, el problema soy yo. Eso, si el problema soy yo, la contestación también soy yo. Exactamente, tú eres la solución al problema, exacto, eres tú. Dejándome llevar, eso es todo. Dejándome llevar y de verdad, buscando pasión en lo que me gusta, cosas positivas, la música, recortar. Y si tú te pones a ver, yo no he hecho mucho, pero sí he hecho mucho, porque lo que he hecho es lo mismo. Y cuando tú haces lo mismo repetidamente, te conviertes en alguien que lo masteriza y pues los resultados son buenos. Claro, bueno. La práctica es el maestro y tanto está el que lo hace hasta que se convierte o hasta mucho mejor que el que le enseñó. Y gracias a Dios pues estamos disfrutando de otras etapas en la vida. Aquí pues, tú sabes cómo es. No, y vinimos aquí hoy, mi gente, no es para que Obi se sienta mal ni tampoco tenga malos recuerdos, sino estamos aquí para que ustedes entiendan que el que quiere puede y que el que sueña con algo en la vida lo puede lograr. El hombre de aquí salió sin nada, jodido, sin un peso, sin nada. Y hoy van a ver todo lo que el hombre ha logrado en el proceso desde que salió de aquí. Así que estamos activos y seguimos con sabes, mi nombre es... Ahora estamos aquí en la barbería Look Sharp de mi brother Ovide Barber, con el que estábamos allí ahorita en aquel lugar feo, oscuro, donde uno sale con casi el alma rota, pero con sueño de echar para adelante y ganas de progresar. Y aquí estamos, para que vean el fruto de la evolución y del sacrificio que el hombre hizo cuando salió de allí donde estaban ahorita. Dímelo, brother, ¿cómo de salir de la cárcel después de tantos años, con todo lo que tuviste que pasar ahí, a llegar hasta este punto ahora? La transición, como uno dice en las canciones, el proceso fue largo, pero el proceso para mí ha sido así, es un proceso que es todos los días, por eso le dicen proceso, es algo que tienen que hacer todos los días, para que puedas cosechar. Y pues para mí ha sido bonito, porque la evolución de ese sitio donde yo salía, donde estoy ahora, pues la diferencia es de la noche a la mañana, ¿no me entiendes? Todo es sacrificio, trabajo, esfuerzo, dedicación, disciplina. Sí, y lo que yo quisiera dar es transmitir a través de esta oportunidad que tú me estás brindando es a esos chamaquitos que están en la calle, esos chamaquitos que tienen un sueño, sea lo que sea, cantar, recortar, sea lo que sea creativo, se puede. Claro. ¿Me entiendes? Una de las cosas que me mantuvo a mí vivo en ese cementerio era la música. La música, porque la habilidad de dibujar, la habilidad de recortar, la habilidad de escribir música y esas cosas así, no importa dónde tú estés. Eso tú lo puedes hacer. ¿Tú me entiendes? Nada te limita. No. Yo salí, ¿sabes? ¿Cómo te puedo explicar? Yo no salí con un sueño. Ya yo tenía un sueño. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Yo nunca fui de las personas que dijo, mira, ¿tú sabes qué? Cuando la semana que viene voy a empezar a hacer esto. No. Sí, no, cuando salga voy a hacerlo. Exacto, yo no era de los que me ponía esa cosa en la mente, de, oh, no, cuando yo salga para la calle
voy a buscar de Dios. Cuando yo salga a la calle, voy a buscar un trabajo. Voy a, ¿sabes qué? Uno no puede dejarlo para cuando uno salga para la calle. Exacto, así que ahorita lo hago. Exacto, la diferencia de mi caso al caso de los demás es que yo nunca lo he dejado para después. Sí, porque es que ese es el problema de muchas personas que en vez de hacer las cosas al instante, dicen, lo hago ahorita mejor si tengo break, o más tarde lo hago, y más tarde que nunca lo hacen. Porque la vida te va a traer curva. La vida te va a traer curva, y si yo dejo lo que puedo hacer ahora para ahorita, no sé que ahorita va a haber una curva. Y esa curva va a hacer que eso no tenga la prioridad que tenía en el momento. Y que progrese como tú quieres también. Exacto. So, eso ha sido lo que me ha ayudado a mí, que yo aprendí a no dejar las cosas para mañana. No puedes dejarlo para mañana. Si yo necesito hacer algo, es ahora. Es como dicen, no deje para mañana lo que puedes hacer hoy. Si lo puedes hacer hoy, hazlo. No espere a que el tiempo pase, porque el tiempo pasa y las cosas siguen y para abajo. Nadie espera, ni el tiempo espera tampoco. Exacto, pero mira, no deje para la mañana lo que puedas hacer hoy. Pero tú me entiendes lo que quiero decir. Seguro. Eso es duro. Eso tiene que, uno tiene que analizarlo, porque así mismo es. Tiene mucho peso. Seguro. Porque si eso va mucho con las personas que son vagos, que no tienen actitud ni tienen disciplina para hacer las cosas, ¿me entiendes? Como que no se deciden en hacer que las cosas pasen, sino que nada más lo piensan. Tienen buenas ideas, buenas iniciativas, pero no tienen el arranque que necesitan para hacerlo. Es como las canciones, todo es una canción. O sea, si yo pienso en esta canción y yo me siento a escribir la canción, y le estoy sacando filo y le saco filo y le saco filo, algo va a salir. Claro. ¿Tú me entiendes? Esto, mi vida es una canción, para decirte lo más claro. Yo todos los días tengo que levantarme a entonar el coro para después meter el chanteo. Duro. Y eso es todos los días, dándole. ¿Cuántas horas al día tú trabajas? ¿Cuántas horas al día no trabajo? Esa es la pregunta, no sé, estoy todo el día trabajando. Desde temprano, porque acuérdate que no todo en el mundo mío, no todo es recortar. Aunque no esté recortando, como ya estoy trabajando, porque hay que promocionar, hay que llevar allá, hay que network, hay que llamar para acá, hay que conocerse acá, hay que, tú me entiendes, no todo es detrás de la silla. Sí, hay que menearse, hay que hacer diferentes movidas para llegar a todos lados. La industria de la barbería es súper similar a la industria de la música. Todo es igual. Todo es entretenimiento, todo es hacer un performance, todo es llamar la atención. Exacto, porque todos los días, cada persona que se siente en esta silla, desde que le pongo la capa hasta la quito, tengo que actuar. Tengo que convertirme en el mejor barbero que la haya tenido en toda su vida. Y transmitirle esa buena energía para que quiera volver para atrás y siga recomendándote. Dependiendo del nivel de mi actuación, esa persona va a seguir viniendo. Exactamente, bro. ¿Me entiendes? Eso, todos los días tengo que treparme en esta tarima y todos los días tengo que venir a representar y todos los días tengo que ¿tú me entiendes? Es lo mismo. Sí. Es exactamente lo mismo. Y traer un show espectacular todos los días para que la gente quiera volver a verlo. Y así ellos mismos se miran al espejo y se aplauden y vuelven y se lo dicen a otro. Y cuando vienes a ver, tienes tus seguidores. Es que es lo mismo, es todo lo mismo y me imagino que tiene la misma dedicación. ¿Tú me entiendes? A mí me gusta la música y todo eso y yo lo comparo con la música. Claro, porque para ser un gran barbero y para lograr lo que tú has logrado, hay que tener disciplina. En la música hay que tener disciplina. Exacto. Hay que tener dedicación. En la música hay que tener dedicación. Al igual que en el deporte, en todo lo que tú te decidas hacer en tu vida, si tú no tienes disciplina, dedicación, no tiene esfuerzo, no le da el tiempo requerido a lo que merece para poder, ¿me entiendes?, hacer tan duro en eso, no va a lograr nada, no nada más compensarlo, mi gente, tienen que hacerlo y para que las cosas pasen, pues hay que, ya tú sabes, ponerse seguro para la vuelta como hizo hoy. Seguro. No ponerse a llorar en una esquina y tirar para adelante, porque la vida se trata de resultados, no de estar quejándote y llorando y sí, lamentándote. Y entendiendo también que hay muchas personas que están pasando por trauma. Muchos problemas. Trauma de chamaquito, trauma de cómo crecieron, trauma. El trauma coge a la gente y los limita. Se mantienen todo el tiempo reprochando que no crecí con mi mamá o no crecí con mi papá o que y todo mi eso, hermano.
todo eso se entiende y es valorado, eso se valora, todo eso se valora, pero que en algún momento hay que buscar donde no hay, hay que buscar fuerza donde no hay y darle gracias a Dios que estamos vivos y tenemos oportunidad de tomar diferentes decisiones. Así. Porque cuando se acabe la vida ya se achabó todo. ¿A qué edad fue que tú entraste preso por primera vez? Yo entré preso por primera vez como a los 21 años. Y entre todo el tiempo que hiciste, le metiste como 18 años entre todos. Más o menos. Yeah. Wow, le diste duro ahí. Y le dio overtime. Le dio overtime a ese caso, pero está bien porque hice suficiente tiempo para toda mi familia. Te sirvió. Ya, yeah, me sirvió. Hice suficiente tiempo para mis hijos, para todo el mundo. Nadie en mi familia tiene que hacer más tiempo. No, ya tú lo hiciste ya todo. Ya yo lo hice yo todo por ellos. Ya tú adelantaste eso. Ya, mírate, ninguno ya. En mi casa tiene que caer preso porque ya yo hice el tiempo para todos ellos. Duro, brother. ¿Tú me entiendes? Entonces ya cuando saliste de ahí, saliste enfocado, saliste para lo que fue trabajar en una barbería hasta que pudiste juntar dinero y buscar tu propio espacio. Yo me enfoqué no en buscar chavos, no en buscar nada. Yo me enfoqué de verdad. Yo ahora que me pongo a pensar en qué yo me enfoqué en encontrar una buena relación conmigo mismo y con Dios. Amén. Voy a hablarte claro. Después que yo tenga una buena relación con Dios y conmigo mismo, de ahí para adelante, todo lo demás lo pude alcanzar. Sí, pues los demás ya vienen por añadidura. Sí. Si me pongo a pensar exactamente qué yo hice diferente esta vez, yo busqué ayuda. Hablándote claro, esta vez yo no lo he hecho solo. Esta vez yo fui y busqué ayuda espiritual, ayuda mental, ayuda de todas clases de ayuda que tú puedas encontrar. Y que tocaste varias puertas para poder estar preparado para lo que ibas a hacer. Pero una cosa que es bien rara, ¿verdad? Es que todas esas ayudas que de verdad yo necesité, tú las encuentras tempranito en la mañana. Ninguna de mis ayudas vinieron a las 8 de la noche. Toditas fueron a las 6, a las 5, a las 7. ¿De la mañana? De la mañana. So, ahí me voy a entender. ¿Entiendes? So, si yo es me como quedo... dice el refrán, perdona que te interrumpa, el que madruga, Dios lo ayuda, ¿viste? Ya, yeah, sí, mi brother. Así mismo fue. Tú eres vivo ejemplo de eso. Porque si yo me hubiera quedado dormido hasta las 3 de la tarde, no hubiera conseguido la ayuda. No hubiera conocido a esa gente. Esa ni no hubiera gente conocido. Que sí me ayudaron de verdad, los conocí a las 7 de la mañana. Es que así, real. Como dicen en el refrán, el que madruga, Dios lo ayuda. Todo el que se levanta temprano a hacer lo que tiene que hacer, siempre el día le va bien. Y todas esas cosas las estoy analizando ahora mientras hablo contigo, porque todas estas cosas yo, pues, estaba ocupado, tan ocupado grabando que no las pienso, pero así mismo fue. Así mismo fue. Y que está todo el día trabajando, que no tiene ni tiempo de pararte y decir, contra, vamos a analizar lo que ha sido todo esto, todo lo que yo he ido haciendo hasta ahora, lo que he ido pasando. Sí, hasta la industria de la barbería me dio un reconocimiento, me dieron un trofeo. Ganaste un Grammy, me dijiste, Grammy, ¿no? Barber Grammy del City Barber Expo, shout out to Jay Mayer. De verdad que ha sido... O sea, ha sido tremendo lo que ha pasado estos últimos tiempos, estos últimos meses. Ser reconocido en una industria de algo que yo empecé en el caserío solamente por necesidad, quizá, o por solamente mutuamente entre los amigos, cortarse el pelo, ¿me entiendes? Cosas que uno aprende de chamaquito. Y que tú nunca hubieras pensado de que lo que empezaste como vacilando, un hobby... Y vas a llegar a ganar hasta un Grammy y todo. Sí, y ser reconocido en la industria de la barbería como un barbero. ¿Tú me entiendes? Significa que ya no estoy jugando a ser barbero. Exacto. O sea, tú tienes tu certificado de barbería real. ¿Tú me entiendes? Y pues yo tengo que... Y pues, bien conocido también. Gracias a Dios, la gloria de Dios. Y pues para adelante, también soy artista. Tú sabes que lo mío es la música también. Para que vamos ahora. Porque es la creatividad en mí. Hay que ser creativo. Siempre ha llevado eso desde pequeño, la música también, junto con la barbería. Sí, en mi casa, no sé cómo lo pude hacer las dos a la misma vez, pero mi casa es una familia musical. O sea, todo el mundo le gusta, sí. O hace, o canta, o todo toca el mundo música. Hace algo, si no toca el güiro, toca algo. La conga, todo el mundo hace algo, desde mi abuela hasta... Duro. Eso entonces la lo de la música viene de la familia, de la vena musical. La música es el desahogo de nosotros.
¿Tú me entiendes? La música yo la hago para desahogarme. La música yo la hago después que trabajo un par de semanas sin parar. Tengo que sentarme y escribir algo y decir cómo me siento. Y tú me entiendes, la música para mí, yo creo que así como mi mamá la usaba para limpiar la casa, pues yo la uso para limpiar mi casa. Sí, que es como también una vía de desahogo. Cuando tú quieres decir algo, te sientas oyendo un ritmo y Y lo rompes a tirar escribo pipa. y lo analizo, le saco filo y trato de hacer lo mejor que pueda. Duro, mano. Y ahora mismo, ¿qué podemos esperar de hobby de música? Tengo ahí una canción que voy a soltar ya mismo, se llama Árbol Familiar, maleanteo, o sea, para tocar esa área de la música también. A la calle. Sí, para compartir con todo el mundo. Tengo un par de canciones que estoy haciendo, que estoy escribiendo, un par de ideas, como todos los artistas que siempre estamos tratando de hacer algo. Pero en música voy a hacer videos ahora en verano y voy a hacer, ¿sabes? Pasarla bien. Lo mío es tratar de pasarla bien. Y que la gente conozca de tu música, conozca de ti, lo que estás Seguro. haciendo y que vean que también, aparte de ser un buen barbero, eres un buen artista también. Seguro y que se la disfruten. Gracias a Dios a la gente le está gustando, le está gustando. Tengo gente que se pasan tagueándome y mencionándome en su historia y sus cosas y eso me llena a mí de orgullo, pero a la misma vez me pone, ¿sabes? Y humble me down, como dice la gente, como que me pone como que a pensar, como que, porque ¿quién se va a imaginar? Y son cosas que uno ni piensa a veces. No, yo voy a los sitios y la gente me saludan y qué sé yo qué, y eso para mí es algo que me deja saber que estoy haciendo un buen trabajo. Y ha podido cantar en discotecas, Hacho, eventos. yo voy a los sitios y la aprendo bien duro, eso soy a la gente pues le está gustando y pues para adelante, vamos a seguir poco a poco. Y tienes en mente ponle más adelante ya cuando tenga el break. Va a querer hacer un disco, un EP. Sí, ya yo tengo ya varias canciones ya que puedo poner en un EP y soltarlo y pues ahora vamos a ver, organización, lo que estamos haciendo, organizarme, ya pasé por la etapa de trabajar fuerte y en salvaje, so ahora me toca ahora Disfrutar un poco gozarme la un vida, poquito ¿eh? de lo que he hecho, ¿tú me entiendes? So, vamos a hacer música, compartirla con todo el mundo, hacer video, tengo mis páginas, Ovy de Barber, tengo Look Sharp _CT. Tengo, ¿sabes? Vamos ahora a empezar a que la gente vaya conociendo un poquito mejor de lo que estamos haciendo aquí. Claro, para que sepan qué es lo que está haciendo Ovy de Barber, tanto en la barbería como en la música, y estén pendientes a todas sus cuentas de redes sociales, a su YouTube, su Instagram, su Facebook, su OnlyFans, su TikTok. Ovy de Barber en todas. ¿Me entiendes? Oye, ¿y con qué artista Ovy de Barber se vería en una canción? ¿Con qué tres artistas te gustaría grabar en un futuro si se pudiera? Sinceramente, hay un par de artistas de ahora, hay un par de artistas, hay chamaquitos de ahora, como no, hay unos cuantos de Freestyle Manía que, ¿tú me entiendes? Que me gustaría hasta con esa gente que se Duro, echaba. duro. Hay unos cuantos que están Pero metiéndole. dime tres, a ver. Vamos a ver. Es que ya estoy bregando con un par de gente, eso ya lo Los tengo tiene ya. callado, los Ya los tiene tengo callado. ya, ya sí, ya los Ah, tengo no, pues ahí está bien. ya. Si es sorpresa, pues vamos a esperar Sí, ya tengo un entonces. par de gente que estoy haciendo algo, pero Duro. eso. Viene algo por ahí, Sí, papá. ya tengo, estoy en comunicación con un par de gente, eso tengo dos chamaquitos de Puerto Rico que conocí hace poco y pues voy a coger un viajecito para allá mismo con unas vacaciones, Duro. conocerlos bien, a ver qué se puede hacer, ¿tú me entiendes eso? Si tú pudieras rehacer un éxito del pasado, ¿sabes? Que una compañía te firme y te diga, para hoy, puedes coger el tema que más te guste, del género que sea, con el artista que lo hizo éxito, tú y tres artistas más. ¿Qué tema volverías a rehacer? Uno de los temas que no se ha tocado mucho es el de Divino, Hay una lágrima. Tema clásico, durísimo. Sí, ese tema casi nadie lo ha tocado, eso quedó clásico así. ¿Y a Ese, quién metería ahí? Jay Wheeler, Duro. obviamente Divino y el servidor. Y dime dos más. Hay que meterle un chanteo ahí también fuerte, no sé, Arcángel. un Arcángel se trepa sobre encima.
Y que Arca le mete duro a Sí, esa. porque ya él se expresa ya a otro nivel. Y eso son canciones de expresarse. Claro, un Tito el Bambino también creo Sí, que caería ahí. eso son canciones que hay que buscarle adentro, de Con verdad eso. sentimiento. Sí, porque eso es serio. ¿Y el ritmo lo dejaría igual o lo retocaría? No, hay que hacerlo entre 24, 25, para allá arriba, vamos a quemarnos. ¿Tú me ¿Usted entiendes? lo haría con Looney Tunes, que fueron los que hicieron el ritmo original, o pondría algún productor de los que está ahora por ahí? Bueno, yo creo que el Looney Tunes sería bueno para que Se se vuelvan vuelvan a trepar a en lo que. reiniciar de nuevo, que hace Sí, falta la hace música de falta, Looney Tunes por sí, hace ahí. falta esa gente. ¿Tú me entiendes? Porque ya que está todo el mundo da con los retro de esa gente hace El falta. verdadero reggaetón de sazón bueno y bailoteado lo trajeron ellos, que fueron Son quienes gente que cambiaron y establecieron nuevas modas. sí, hicieron mucho por el género y debería el género devolverle un poquito a ellos para atrás de lo que han hecho, porque ellos fueron los que le dieron una vuelta a esto 360 bien cabrona junto con Blas y Joe y varios otros productores que estaban en ese momento activos. Pero quien de verdad le metió el apretón de tuerca fueron ellos, con Noriega, Checa y todo ese corillito Sí, que sí, sí, sí. estaban dando Esa duro. gente era terrible. No, y en verdad que súper agradecido, mi bro, por la oportunidad de abrirme las puertas de tu casa, de tu barbería, por haber venido para acá, compartir conmigo, sacar de tu tiempo para estar con nosotros aquí en el podcast, por mi canal de YouTube, Indio Pancho PR. Síguenos, dale like, suscríbete y no te cagues en tu madre, ya tú sabes, estamos activos. Y acuérdate de seguirle al brother también en todas sus plataformas digitales. Síguenos en Instagram, Indio Pancho PR, Perreo Manía PR, Perreo Manía Light, Dembow Manía RD, House of Drill y 80 nombres más. Así que ya tú sabes, estamos activos. Estoy aquí con el brother. Tú sabes cómo es, papo. Súper agradecido, mi bro. Vamos a estar esperando lo nuevo tuyo por ahí prontito. Vamos a estar trabajando un par de cosas con Ovi en el estudio, así que esperen eso por ahí. Seguro, mi hermano. Y el ángulo mío, tú sabes cuál es. Echar para adelante, echar para adelante. Duro. ¿Qué consejo Ovi le daría a la juventud que están mirando este podcast ahora mismo y están viendo de que tú saliste de la prisión, ahora tienes tu propia barbería, estás cantando, haciendo un par de cositas y gracias a Dios pues pudiste progresar, le echar para adelante sin tener que estar volviendo para hacer lo mal hecho y correr el riesgo de volver para atrás, ¿me entiendes? ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes que vienen por ahí un poco alocados y no quieren coger consejo ni escuchar a los que han pasado por ahí? Son tantas las cosas que yo quisiera decir, pero lo único que puedo decir para dejarla real es que we have to slow down. Hay que bajarle un poco. We gotta slow down porque lo que viene pasando es que las prisiones y todas las instituciones están hechas para calmarte. Si no te calmas tú, ellos te van a calmar. Real. ¿Tú me entiendes? So if you don't slow down, they're gonna slow you down. El problema es, they could slow you down so much que ya no puedes hacer nada con tu vida. Hay que buscar la manera de to slow down para poder echar para adelante, para estar a la misma velocidad del mundo. Real. Lamentablemente, hay que verlo de esa manera. No, no lo estoy viendo religiosamente cuando digo el mundo. Estoy diciendo que hay que ser parte de la sociedad para poder participar de la sociedad y sacar de la sociedad. ¿Cómo que así? Si yo estoy en contra de la sociedad me va a poner en una institución. También. ¿Me entiendes? So, mi consejo sería que hay que buscar la mejor versión de uno mismo. La mejor versión de uno mismo está dentro de uno mismo. No está afuera, no está en mis cadenas, no está en mi barbería, no está en mi casa, no está en mis carros, no está nada de eso. La mejor versión mía está dentro de mí. Y lo que la gente está viendo ahora mismo con todo lo que tengo alrededor es el reflejo de la mejor versión que está dentro de mí, que es la que estoy alcanzando. Real. ¿Me entiendes? So, yo no estoy tratando de enseñar a la gente todo lo que tengo y todo lo que yo he logrado. No, 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 solamente no es eso. Lo que yo quiero dejarle saber es que dentro de uno mismo existe la mejor versión de uno mismo. Y la única manera que, la única persona que la puede sacar soy yo. No, sí, eres tú el que puede sacar eso de tu interior para que la gente te conozca realmente como tú eres y vean la clase de persona que eres, tus valores, tus principios, y que siempre la lleva como es, ¿tú me entiendes? Y lo más importante sobre todas las cosas,
es la ética, más nada. Si tú eres ético en todo lo que tú hagas, te va a salir el viento. Las puertas siempre van a estar abiertas. Después que usted tenga ética, mi hermano, y usted sea una persona que conozca lo que es la palabra lealtad, conozca lo que es la palabra respeto hacia las demás personas, usted siempre va a estar, mire, con las puertas abiertas en todos lados, papi. Sea humilde y deje la cuele bichería esa, que aquí no estamos en eso, cabrón. Para que sepa. Estamos activos, Bobby. Gracias, mi bro. Te quiero un montón. Aquí a la estamos orden. Activos, ya tú sabes. Suscríbete al canal. Siga al brother. Todas las plataformas digitales. Síguenos en YouTube. Suscríbete. Y estamos activos, cabrones. Bobby de Barber. Ya estoy Chávez, Perreo Manía.